Como han podido ver en el título, ya sabrán lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es, va a ser un día en mi vida. Básicamente me acabo de levantar, son las 5 de la mañana y ustedes no se pueden ni levantar a las 5 de la mañana. Y bueno, esto no es para hacerlos sentir mal, sino para que se motiven. Se levanten temprano para que les alcance el día. Así que vamos a empezar el día. Bueno, lo primero que hago es ver algunos videos. Para despertarme un poco. Luego me pongo a hacer ejercicio, así que vamos a hacerlo. Bueno, lo primero que voy a hacer es subir un video de los momentos más divertidos de BTS. 50 minutos de esto. Voy a esperar a que se suba. Y pues de mientras vamos a ver otro videito. Bueno amigos, voy a ver un videito de lo que sea, de dominguero, lo que sea, para despertar un poco. Y después vamos a hacer algo de ejercicio. Por cierto, ya casi llegamos a 500,000 de seguidores nuevamente en Facebook. Así que si no me sigues, ve a seguirme. Solo para que tengan un poco de contexto, ahora vamos a hacer la rutina de ejercicios. Y lo que suelo hacer es hacer cierto ejercicio cada día. Un día hago pierna, otro día brazos y otro día abdomen. Hoy me tocó algo de pierna. Normalmente lo que hago son sentadillas aquí en mi casa. A veces también voy al gym, pero ahorita tocó estar en la casa. Así que primero vamos a hacer pierna, suelo hacer sentadillas. En abdomen hago cierta rutina de abdominales. Luego hago lagartijas o a veces burpees. Así que pues vamos a darle. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me hago 5 series o 6 series de 20 para hacer algo de pierna. Esto es una motivación para decirles que no sean flojos. A ver si YouTube no dice que estoy incitando a no sé qué tanto. Estoy incitando al buen ejercicio. Buenos hábitos, levantarse temprano para que les alcance el día y así van a ver más productividad. Al final del día, este es un buen consejo. Van a notar que aproximadamente a las 6 alcanzaron a hacer todo lo que tenían. Si se levantan a las 8, los demás les van a ganar. Así que tienes que ganarle al día. Todo es mental, el dolor es mental. El dolor y el sufrimiento, bueno, sufrimiento bueno, porque luego va a decir YouTube que no sé qué, que los incito a sufrir. El trabajo, el ejercicio, todo te dan disciplina. Sufrir de manera responsable es el camino para también liberarte de la depresión. En constante movimiento, sabemos que los humanos se hicieron para estar todo el tiempo en movimiento. Cuando no estás trabajando, empiezas a decaer. Así que mantenernos todo el tiempo en movimiento. Cuando no tengas que hacer, estés deprimido, te tiras al suelo y te haces 10 lagartijas. Y vas a ver cómo se te quita esos pensamientos de depresión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
y no puedes continuar con el día. Es otro de los consejos que yo normalmente hago. Si les sirve de algo, pues bueno. Entonces, para apoyarlos a ustedes, ayudarlos, un par de consejos para motivarlos y salir de la depresión y conseguir sus metas, amigos. Así que vamos con lo siguiente. Pues vamos a tender la cama, porque lo primero que tienes que hacer en el día es tender la cama. Así que vamos a ver un pequeño time lapse. Y bueno, amigos, ya quedó la cama. Mira, hasta le ganamos al gallo. Y es importante hacer la cama para crear buenos hábitos, que sea lo primero que haces al levantarte en la mañana. Así tendrás disciplina. Otro tip que tu amigo Juan te da. Vamos a continuar con los ejercicios. Y bueno, también decirles que es importante levantarte temprano para ganar a los demás. En mi caso, la competencia está dura. Antes casi nadie hacía videos como los míos. Ahora todo el mundo está haciendo cosas parecidas, así que tenemos que levantarnos temprano. Y llevo un poquito levantándome temprano, como una semana, pero he visto que sí se avanza bastante. Vamos a ver qué pasa dentro de algunos meses levantándonos así temprano. Así que vamos a darle. Bueno, ya con esto prácticamente acabamos. Creo que me falta una serie, me parece. Y bueno, aquí andamos con las superpoderosas, las Crocs. No son ni siquiera de marca, pero aquí somos humildes, reales, para que vean. Y pues no les recomiendo hacer ejercicio con este tipo de zapatillas. Lo recomendable es hacerlo con algún tipo de zapatillas deportivas, tenis deportivos. Como estoy en mi casa y no voy a hacer nada de alto impacto, pues por eso me puse estas. Si vas a brincar o algo, si es recomendable unos tenis con buena amortiguación o que estén cómodos. Así que bueno, amigos, voy a seguir con lo siguiente. Terminé esta rutina fuera de cámaras para que no sea tan aburrido y continuamos. Normalmente en la mañana pongo algún video de entrenamiento o algo que me motive, pero obviamente por el copyright no puedo poner mucha música, así que bueno, vamos a continuar. Una hora después. Se me olvidó decirles algo, y es que también me hago unas de estas así, un minuto así, me hago una o dos, también es de pierna, para entrenar un poquito más. Cuento hasta 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dale like. 21, 22, 23, 24, 25, 26. A ver cuánto aguanto. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Ay, no aguanto. No aguanté. Bueno, hay que seguir. 40, 41, 42, 43, es que te resbalas. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que darlo todo, amigos. A darle duro. Siguiente ronda y continuamos la siguiente actividad. Acuérdense que aquí somos colimas y siempre hay que dar el más, el extra. A darle duro siempre, a todo. El más se creó para referirse a que no hay límites en este canal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ¡ah! 36, ¡ah! Hay que darle más, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, ¡ah! Ya no puedo. Siempre es bueno parar, pero hay que continuar. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Dale por estos momentos de sufrimiento. Bueno, amigos, todavía no sale el sol y ya nos vamos a poner a trabajar un ratito. Ya terminamos de hacer los ejercicios y todavía no sale el sol. Son las 6:15 de la mañana. No sé si alcance a ver ahí. Así que vamos a darle un rato. Me voy a poner a editar un ratito algunos videos y continuamos. Ya terminé de editar el video, así que... Y todavía no sale el sol. Miren, estaba editando un video. Ya terminó. Y el sol, como pueden ver, ya va saliendo poco a poco, pero todavía no sale. Así que vamos a continuar un poco con el día para ganar al gallo. Es una recopilación de momentos de BTS divertidos. Es como la 22 o 23, algo así. El mejor momento del día es el amanecer, porque sabes que ya le ganaste al perro día. Bueno, ahora voy a hacer otro video de la historia de superación de RM. Un poco con la ayuda de ChatGPT me aventé el guión. Así que voy a continuar grabándolo y terminándolo. Este niño que ves en la foto no se sentía seguro con su aspecto y nadie creía en él. Él creció en una familia humilde de Corea del Sur. Desde joven tuvo que enfrentarse a la presión de cumplir con las expectativas académicas y culturales de su entorno. A medida que se descubría su pasión por la música, se enfrentó al escrutinio de aquellos que no creían en su sueño. Muchos le decían que era un camino incierto y arriesgado. Durante los primeros años del grupo, la banda luchó contra la falta de reconocimiento y las críticas del público. Él, como líder, tuvo que hacer un fuerte, constante apoyo y motivación para sus compañeros. Y si se lo preguntan, su nombre es Kim Namjoon, mejor conocido como RM de BTS. A pesar de todos los obstáculos, RM nunca perdió la fe en sí mismo ni en su visión. Su historia es un recordatorio de que con determinación y perseverancia podemos superar cualquier dificultad y alcanzar nuestro sueño. Las dificultades en la vida no existen para destruirnos, sino para fortalecernos. Confía en ti mismo y sigue adelante. Un recordatorio de que no todas las críticas son malas, así como las plataformas lo censuran. Van a ser las 9, son las 8:52 y ya terminé mi otro video. Este es de una historia de superación de RM, el segundo video del día. ¿Qué estás haciendo tú a las 8 de la mañana? Seguramente no te has ni levantado. Vamos a ver un poquito de lo que hice. Este niño que ves en la foto no se sentía seguro con su aspecto y nadie creía en él. Él creció en una familia humilde de Corea del Sur. Voy a peinarme un poco, o por lo menos aplacarme el cabello. Lo malo de mi cabello es que está quebrado y digamos que es difícil como peinarlo, le haces así y no se aplaca. Incluso con un peine o algo, con un peine lo puedes aplacar un poco mejor y ya se acomoda después. Pero bueno, está difícil, tengo el pelo todo desacomodado. Bueno, a continuación vamos a seguir. Bueno, pues me aplaqué un poco el cabello y pues ahí tenemos nuestro video. Le voy a dar los últimos retoques, sería nuestro segundo video, y ahorita me voy a poner a desayunar. Y después me voy a poner a grabar otro video de cómo ligar con un coreano o cómo enamorar a un coreano, algunos tips. Y esta vez algo que a muchas no les va a gustar, una realidad, pero tal vez les sirva. Y espero que no me censuren el próximo video porque sí es ciertas cosas medias polémicas. Pero bueno, amigos, vamos a continuar con el día. Dos videos más otro tercero que vamos a estar grabando. Y continuamos. Uno.
tres huevos. Bueno, amigos, y el motivo por el que me como tres huevos es para subir un poco de masa muscular. Aunque tengo problemas para subir de peso y de masa muscular porque soy ectomorfo, significa que son personas que no engordamos fácilmente, tendemos a adelgazar. Así que me voy a comer esos tres huevos. Y pues no sé si a ustedes les sirva, obviamente dependiendo de su metabolismo y muchas otras cosas más. Pero vamos a echarnos esos tres huevitos, parte de la rutina del día. Aunque hago ejercicio en casa todos los días, pues no subo demasiado porque también necesito más proteína. Bueno, pues ya quedó el huevo. Le agregué unos chilaquiles, también un poco de cebolla y jitomate para que quedara más nutritivo y no solo fuera el puro huevo. Ya quedaron mis huevos, así que voy a probarlos. Me quedaron buenos, así que vamos a continuar comiéndolo. Y bueno, a continuación voy a grabar un video de cómo enamorar a un coreano o algunos tips. Esta es una secuela del video anterior de cómo enamorar a un coreano que llegó como a 800 mil visitas, algo así, casi 1,000,000 de visitas. Así que vamos a hacer una actualización. A muchos no les va a gustar esto. Poco recordarán este set, amigos. Pero bueno, vamos a darle. Bueno, amigos, pues ya terminé de grabar este video de cómo enamorar a un coreano, algunos consejos y cosas. Así que vamos a continuar con el siguiente video o la siguiente actividad. No sé qué voy a hacer, pero bueno. Bueno, ahora me voy a poner a hacer otro video. Ahora de Jin, que es el miembro que me faltaba. Jin de BTS desde chico. Y su historia de superación. Ya serían los 7 integrantes. Vayan a ver los videos de la historia de superación de los chicos de BTS en short. Se descargó mi celular, lo voy a seguir cargando en lo que hago el otro video. Para desde el celular subir los shorts. Otro consejo que les quiero dar para tener la productividad al máximo o la mayor productividad posible es, por ejemplo, en este caso se me descargó el celular y pues lo fui a cargar y en lo que lo cargaba, de hecho iba a subir unos videos, pero en lo que cargaba lo que hice fue hacer otro video del integrante que me faltaba, es decir, de Jin de BTS y ya quedó terminado, ya lo he terminado. Ahorita se los pongo, así que es un consejo para que no estés sin hacer nada. Si digamos que trabajas en el celular y se te descarga, ve a la computadora, o si no tienes computadora, tiene tu cama, arregla tu cuarto, haz un poco de ejercicio, trabaja en ti, invierte en ti. Es la mejor inversión que puedes hacer en conocimiento, en físico, invertir en ti. Así que ese es otro de los consejos que les doy. Y sí, básicamente ya quedó nuestro video. Ahí está el video. Pero fue elegido como integrante del grupo. Su entrenamiento fue tardío, pues comenzó a los 20 años. Es importante hacer todo esto porque no es bueno estar sin hacer nada, porque pues te puedes deprimir. Es la mejor medicina para la depresión, es estar siempre en continuo movimiento, siempre estar trabajando en algo, aunque sea limpiar tu cuarto o lo que sea. Eso te va a prevenir obviamente la depresión y caer en malas cosas, por ejemplo, en vicios, en refrescos, en consumir azúcares y en cosas que no te dejan nada bueno. Es mejor estar produciendo, estar haciendo algo para tener la mayor productividad y obviamente para desarrollarte más como persona. Y obviamente es un consejo para que estés bien contigo mismo, porque tú primero tienes que estar bien contigo mismo y después ya si quieres enamorarte o apoyar a otra persona, la apoyas, pero primero te tienes que enfocar en ti para desarrollarte. Hay que darle duro a la vida. Sin descanso, no fear, no fear. Bueno, pues ahora me voy a poner a hacer otro video, en esta ocasión un video de noticias. Por eso es la importancia de levantarse temprano, porque pues apenas son las 12 y ya aventajé, hice un montón de trabajo, un montón de videos, así que les recomiendo que se levanten a esa hora y la magia va a suceder. Va a ser un clic instantáneo en tu vida, vas a mejorar bastante. Y bueno, a continuación vamos a hacer un video de noticias, que ya tenía tiempo sin hacer videos de noticias, aunque son mejores los videos evergreen, es decir, los videos que no dependen del tiempo la noticia, sino que pueden disfrutarlos en cualquier tiempo. Así que vamos a hacerlo y nos vemos en un momento más, amigos, para la siguiente actividad. Bueno, amigos, pues ya terminé el video de noticias, ahí está. Es uno que habla acerca de que RM y V mandaron mensajes y Jungkook revela su secreto para tener un abdomen plano. Ese es el video que estuve haciendo. Ese es otro de los videos. Ahorita voy a hacer otro video, creo que de cómo hacer un short viral en YouTube para las personas que quieran hacer shorts, ya sea de BTS o de lo que ustedes quieran. Les adelanto un poco de cómo es. Básicamente tienes que hacer un gancho que llame la atención. Por ejemplo, este niño hizo esto. Este niño se hizo famoso con esto. Tienes que hacer prácticamente que se enganchen en los primeros segundos, que les llame la atención, que sea algo interesante. Este niño fue rechazado de chico, pero ahora es un integrante de BTS, algo así, con puras fotos de los integrantes de BTS. Y bueno, ya en mi video les estaré explicando un poco más. Así que
Bueno, amigos, seguimos. Voy a renderizar este video. Le damos aquí, le damos un nombre, guardar, le damos exportar y listo. En unos minutos se acaba de renderizar. Y pues así, amigos, vamos a continuar con el día, a seguir editando videos y seguir estando productivos. Recuerda que tienes que estar productivo para hagas, por ejemplo, algo y tratar de estar trabajando, centrándote en tus objetivos y en tus cosas para cumplir tus sueños y tus metas. O por lo menos es así como yo le hago. Es un consejo que les quiero dar. Así que espero que les ayude. Bueno, amigos, pues básicamente ya van a ser las 6 de la tarde. Estuvimos trabajando, haciendo varias cosas desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 12 horas prácticamente de corrido. Descansamos algunas, bueno, estuve haciendo otros mandados por allá, pero eso fue lo que estuve haciendo en mi trabajo. Ahorita voy a pasar los videos que estuve grabando porque hice algunos ya editados y con todo, pero algunos nada más los grabé en la cámara porque tengo que pasarlos a la computadora. Y dije, al final del día, pues ya los paso todos. Así que voy a pasar ahorita los archivos a la computadora. Todo esto que estoy grabando de varios videos que estuve haciendo, como les digo. Cómo enamorar un coreano. También se me ocurrió hacer otro video de cómo hacer virales tus videos shorts para YouTube. Varias claves por ahí. Les va a servir si quieren hacer algunos videos, si quieren que se hagan virales. Ya últimamente todo el mundo quiere hacer shorts, les va a servir un par de consejos, aplíquenlos y van a ver que les va a funcionar. Así que, bueno, amigos, ahorita voy a pasar estos archivos, voy a empezar a editarlos, aunque prácticamente ya acabé el día, posiblemente si me quedan unas horas a levantarme bastante temprano, prácticamente alcancé a hacer todo lo del día y me sobró toda la tarde para hacer lo que yo quisiera. Así que les recomiendo que se levanten más temprano y van a ver la diferencia en su productividad en el día y en todo lo que alcanzan a hacer. Y a darle duro a los videos, amigos. A darle duro a la vida. A darle duro al trabajo. Bueno, pues ya terminé prácticamente. Fue un día bastante productivo. Puse todos los archivos. Esos son los archivos. Y pues los puse en el programa de edición. Creo que así nada más los voy a dejar. Voy a estar trabajando un poquito. Voy a editarlos ahí. Voy a empezar a editarlos un ratito más. Y bueno, pues prácticamente esto fue todo lo del día. Ya nada más voy a aventajarle un poco más para aprovechar un poco lo que queda del día, pero pues prácticamente ya acabé todas las actividades, cumplí con varios videos, por lo que ya siento que hice algo en el día. Ya combino, fue un día bastante productivo, así que yo creo que hasta aquí la dejamos. Un día en mi vida, obviamente omití comidas y esas cosas, algunas cosas no tan relevantes, hice bastantes otras cosas más, pero bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este y comparte este video con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Espero que por lo menos hayan aprendido algo. Adiós. Y recuerden a seguirle dando duro a la vida, amigos. A trabajar sin descanso durísimo. Chao. Bueno, obviamente me refiero a no trabajar tan duro. Parece explotación laboral esto, pero no, obviamente me refiero a también tener tus tiempos de descanso, pero trabajar bastante duro, casi sin descanso, como el meme, básicamente. Porque luego YouTube va a decir que explotación laboral, que no sé qué, pero bueno, ahora sí, nos vemos y adiós, amigos.